¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estoy por aquí con ustedes, saludándolos muy especialmente para todos, todos, todos ustedes. Un saludo muy especial. Les cuento, voy a ir desinfectando mi tijera con alcohol mientras le comento. Les cuento que esta orquídea ya se las comenté a ustedes en dos videos, creo. Chocolatico, ¿se acuerda la primera vez cuando la trasplanté en este tronco y después se las compartí en otro video? Lleva muchísimo tiempo. Ya me la regaló una amiga, les conté a ustedes, pero lleva muchísimo tiempo y la pobre no ha avanzado nada. Entonces yo les he comentado en varias ocasiones que las orquídeas siempre hay que estarlas probando en toda clase, toda clase en cualquier lugar donde mejor funcionen. Se les da tiempo, pero tiempo no es un 3 días ni 8 días, al menos 15 o 20 días. Pero esta ya lleva más de 20 días, esta ya lleva como que, yo creo que no recuerdo bien, pero lleva un par de meses ya. Y no le veo absolutamente ningún progreso. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a quitar de este tronco, porque tal vez no le gusta estar aquí, no es medio para crecer. Como les he comentado, las orquídeas se dan muy bien en los troncos y todo, pero como esta no tiene raíces y está recuperándose, a lo mejor no le favorece el tronco. Esta le digo chocolatico porque ya les compartí en un video que me la regaló una amiga y dice, ella me comentó que decía que la flor de ella despide un aroma a chocolate, pero en realidad no sé su nombre. El nombre de la orquídea, entonces, pero sí que expide un nombre a chocolate, que un olor a chocolate. Entonces, todavía no nos vamos a dar por vencido. Lo único que sí veo es que este pseudobulbo era más gordito. Este huequito ya lo traía cuando ella me lo dio. Entonces, este pseudobulbo se ve que se chupó bastante. Está todo sequito, bien delgaditico. Y bueno, hoy le voy a hacer otro proceso para ver si funciona, a ver si es en otro lado que quiere estar o qué. Como todo esto ya no sirve, como ustedes pueden ver, estos son ya raíces completamente secas que no sirven para nada. Entonces, así mismo nos vamos dando cuenta si las necesita cortárselas o no. Entonces, esas sí es necesario cortárselas porque pues ya veo que no tiene absolutamente ningún beneficio. La vamos a cortar, aunque el viento me está llevando todo, está haciendo una brisa muy buena. Mire, no servían de nada y pueden ver, no tiene absolutamente ningún aporte, nada que les esté aportando. Absolutamente nada. Entonces, tal vez eso también lo que hace es no sé, no le beneficia a lo mejor. Yo las pruebo de todas formas, quitándoles raíces, no quitándoles, peluqueándolas, no peluqueándolas, porque así es como sabemos y aprendemos a ver de ellas. Lo que yo les he comentado a veces, las orquídeas en poquito tiempo ya debemos ver de resultado. Hay unas orquídeas que responden a los 10 días, a los 8 días, a los 15 días. Hay otras que se demoran, pero tampoco tanto. Esta ya lleva demasiado, demasiado tiempo. Y lo que pasa es que si le dejamos esas raíces, estaban en el tronco, no hay problema. Pero si las voy a meter en un sustrato, sí hay problema porque esas raíces lo que van a empezar es, como no tienen ya función y están secas, lo que van a hacer es terminarse de podrir y atraerle como hongos y eso. Así que no le va a servir de nada. No le va a servir de mucho a la orquídea, sino al contrario, no le va a beneficiar, por lo que la voy a colocar en sustrato. Aquí tiene un brotecito que ya se los había compartido, que pareciera que les fuera a salir un brote aquí, pero está demasiado, demasiado chiquitico, ¿no? Ni se ve casi. Entonces vamos a ver, imagínense que resulta, mi amiga me la había regalado en un sustrato y yo la puse en ese tronco, pensando que ahí le iba a favorecer, pero ya vi que no.
Entonces la voy a colocar en estos trocitos de madera, esta corteza de madera que yo les compartí. En esta corteza vamos a ver, es una corteza media. A mí no me gusta mucho esta corteza para macetas, pero como esta maceta tiene muy buen drenaje, como pueden ver, tiene buen drenaje, entonces yo creo que no voy a tener problema. Así que vamos a ver cómo responde aquí. Así es como vamos aprendiendo a manejar orquídeas. Porque es que ellas son todas consentidas. Ellas, ay Dios mío, que quieren un lado, que otras sí, que otras no. Entonces todo es como cuestión de entender a esas chiquitas. Que tratar de entenderlas. Ay, se me salió mucho. Tratar de entenderlas a ellas, a ver qué es lo que quieren. Como entender su lenguaje, a ver qué es lo que se les antoja, ¿eh? Ah, que yo quiero estar en un tronco. Bueno, vamos para un tronco. Ay, no, que la otra dice, no, yo quiero estar en sustrato porque me siento mejor. Bueno, vamos para sustrato. Ahí vamos aprendiendo poco a poco sobre estas chiquitas. Ahora, como no tiene de qué sostenerse, voy a tener que colocarle un palito. Un palito para que me la sostenga. Ah, la mantenga amarradita mientras crece. Porque si no la sostenemos, mire, nada más, mire, ya la tumbó el viento. Ya el viento la tumbó, véala. Como ella no debe quedar tan enterrada, porque no debe de quedar tan enterrada. Casi ninguna de las orquídeas pues les gusta estar pues enterradas, les gusta estar es más sujeta. Pero lo que vamos a hacer es primero colocarla en este palito. Ay, por ahí cantan los pajaritos hermosos. No sé si ustedes los escuchan. Para que ese palito la ayude a sostener, por lo que no tiene de qué sostenerse esta pobre. Entonces ese palito lo vamos a tratar de enterrar ahí. A ver si esto es lo que ella quiere. Vamos a probarla. Ahora yo a veces, en ocasiones como por ejemplo esta, como esta ocasión que por ejemplo la orquídea no me queda como muy estable por lo que uno no la puedo enterrar. No la puedo dejar tan enterrada. Y dos, pues la macetica como es plástica y el sustrato muy liviano, entonces me va a estar como moviéndose. Entonces, la otra forma que la puedo apretar es colocándole estas roquitas. Esta me la ayuda a mantener ahí sostenidita mientras ella da su nueva, si es que sale su nuevo brote, vamos a ver. Pues todo esto lo acomodamos bien. Todo esto es de paciencia y de amor. Eso es lo que a ella les gusta, que uno las consienta. Entonces, cuando ya veamos que el brotecito de pronto está más grande, si yo veo que el brote está más grande, le quito las piedritas. Pero esta es como para que me la sostenga por ahora mientras ella sube, mientras ella crece.
Incluso podría dejarla así, no sé. Así, dejémosle un ladito de sol para que le dé sol ahí. Ahí. Así. Entonces vamos a cambiarla ahí y ya vamos a ver cómo nos va a progresar, si progresa o no. Y ya se las estaré compartiendo en otro video. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video, si Dios lo permite, y hasta pronto. Suscríbase si no lo ha hecho.